请看《使徒行传》二十七章。Veamos Hechos, capítulo 27. Veamos Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. 第九节。Versículo 9.《使徒行传》二十七章的第九节。Hechos capítulo 27 versículo 9. 二十七章第九节。27:9. 走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说，第十节。10. 众位，我看这次行船不但货物和船要受伤损，大遭破坏。连我们的性命也难保。十一节。11. 但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的。十二节。12. 且因在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能到腓尼基过冬。腓尼基是格里底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。十三节。13. 这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近格里底行去了。上个礼拜五晚上我们谈到保罗人生最后的一段旅程。Hace dos semanas hablamos sobre el último viaje de Pablo. 题目是患难中的平安。Que se trataba de la paz en las tribulaciones. 今天晚上我们要继续来谈谈保罗这个旅程当中的一段小插曲。Y esta noche vamos a hablar sobre un pequeño hecho que ocurrió durante este viaje. 主题是微微的南风。Cuyo título es la brisa del sur. 当保罗被囚以后。Cuando Pablo fue apresado, 经过两年在监牢里头， pasó dos años en la cárcel. 最后他决定上诉到该撒那里， y él quiso recusarse al César. 于是他被押着坐船要往意大利去， y fue llevado entonces hacia Italia. 这一次的行程并不顺利。Y durante este viaje no tuvo, o sea, tuvo dificultades. 他们走了好久才来到格里底岛的加奥港。Ellos viajaron por mucho tiempo y recién llegaron a la isla de Creta. 那这个插曲就是在加奥港以后所发生的事情。Y esta noche vamos a hablar sobre el hecho que ocurrió en este lugar. 那个时间是已经过了禁食的节期。El tiempo fue después que tuvieron, o sea, que pasaron.一般指禁食的节期，大部分都是指着犹太人的赎罪日。La fiesta del ayuno se refiere a la fecha del Holocausto. 那根据犹太人他们的赎罪日，在犹太历应该是在七月十日。Y según las leyes judías deben ser 10 de julio. 犹太历的七月。大概是我们现在阳历的九月或十月。Y con el calendario actual sería más o menos en octubre, septiembre o octubre. 根据地中海的气候，在这一段时间以后，行船是危险的。Y por esa zona es difícil, o sea, es peligroso navegar en esas fechas. 所以保罗就劝他们说，不要开船啊。Por eso, Pablo aconsejó en no seguir navegando. 或许神已经启示他这一趟不顺利的。Tal vez Dios ya le había dicho a Pablo que no siguiera en el viaje. 所以保罗说呢，哎，这一次如果出发哦，那个船一定受损伤很大。Por eso, Pablo habló y dijo que iban a tener dificultades y perjuicios. 甚至我们的性命都难保。Y posiblemente también perderían sus vidas. 可是最后百夫长做的决定，他决定继续往前行。Sin embargo, el centurión decidió seguir hacia adelante con el viaje. 他不相信保罗所说的话。Él no creyó en las palabras de Pablo. 那么为什么百夫长会做这样的决定呢？ Y por qué el centurión decidió por...O sea, seguir el viaje. 有四个理由。
Hubo cuatro razones. 第一个理由。La primera. 因为他相信掌船的跟船主。Porque el centurión creía en el capitán y en el patrón de la nave. 他们对于行船很有经验。Porque ellos tenían experiencia en la navegación. 第二个理由。Y la segunda razón. 在加奥这个地方要船要过冬不方便的。Porque en esas costas eran difícil invernar. 换句话说，现实的环境有实际的困难。Es decir que el ambiente no era provechoso. 第三个理由。Tercera razón. 大部分的人都主张要到腓尼基去过冬。Que la mayoría de los que iban a viajar estaban de acuerdo con seguir el viaje. 那个腓尼基是比较理想的港口。Porque en el puerto de Fénice era mejor. 所以大家的建议是合理的。Por eso la elección era parecía ser buena. 第四个理由。Cuarta razón. 这是决定性的因素。Que esta es una decisión definitiva. 因为那个时候刚刚好微微吹起南风来。Porque sopló una brisa del sur. 在地中海吹起南风，表示有利于航行。En el Mediterráneo, cuando sopla la brisa del sur, significa que es bueno para la navegación. 我们来参考《使徒行传》的二十八章。Veamos Hechos capítulo 28. 请看《使徒行传》的二十八章。Hechos capítulo 28. 第十三节。Versículo 13. 使徒行传二十八章的十三节。Capítulo 28, versículo 13. 又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到布丢利了。这里说到起了南风，船就走得很快。Aquí habla de que cuando sopla el viento del sur, el barco va rápido. 所以这是一个好的兆头。Por eso era buena señal. 因此大家以为很得意啦。Entonces todos estaban de acuerdo. 认为判断正确，没有问题啦。Y creyeron que tomaron la mejor decisión. 很可惜的结果并不如人所想的。Sin embargo, lamentablemente, esa decisión no era lo pensado. 我们继续来看《使徒行传》二十七章。Continuamos con capítulo 27 de Hechos. 继续来看十四节到二十节。27, versículo 14 a 24. 使徒行传二十七章的十四节。27, 14. 不多几时，狂风从岛上扑下来，那个风名叫做有拉格罗。十五节。15. 船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去。十六节。16. 贴着一个小岛的背风岸奔行，那个岛名叫高大，在那里紧紧收住了小船。十七节。17. 既然把小船拉上来了，就用缆索捆绑船底，又恐怕在塞尔底沙滩上搁了浅，就落下蓬来，任船飘去。十八节。18. 我们被风浪逼得甚急，第二天众人就把货物抛在海里。十九节。19. 到第三天，他们又亲手把船上的器具抛弃了。二十节。20. 太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪吹逼我们，得救的指望就都绝了。没有想到出发没有多久，狂风就扑下来了。Una vez que salieron, o sea, zarparon, se les vino un viento, huracanado.第二天就把货物丢到海里。Y tuvieron que tirar toda su mercadería al segundo día. 第三天就把所有的器具丢在海里。Y en el tercer día todos sus utensilios de uso. 好多天没有出太阳。Y por muchos días no apareció. 好多天看不到天上的星星。Y por muchos días no vieron las estrellas. 每天面对的狂风大浪。Por mucho tiempo enfrentaron olas y tempestades. 所以大家得救的指望几乎都没有了。Y así habían perdido casi toda esperanza de salvación. 这个时候大家的感觉是什么？ ¿Y cuál es el sentimiento de aquel entonces? 当初为什么要走呢？ Debieron pensar por qué zarpamos. 为什么我们判断错误呢？ ¿Por qué tomamos una mala decisión? 怎么也没有想到会有这样的下场呢？ ¿Por qué no supusimos que podría pasar esto? 但是很可惜已经太慢。Pero lamentablemente era ya tarde. 人生的际遇常常是这样。Y así ocurre también con nuestra vida. 本来想得好好的，怎么结果一团糟呢？
Por ahí pensamos que nos va a pasar cosas mejores, pero finalmente termina en cosas malas. 本来是应该这样的，怎么会变成那样呢？Porque si tiene que ocurrir esto y al final ocurre otra cosa. 哎，明明是可以的，到时候怎么行不通呢？Y si, o sea, tal vez es una buena solución, pero que finalmente no lo es. 人在认为没有问题的时候，常常会出了问题哦。Siempre enfrentamos con problemas cuando nosotros creímos que ya no hay problemas. 最后只有后悔啦。Y después nos arrepentimos. 啊，早知道就不要这样做啦。Y decimos, si sabemos que iba a pasar esto, entonces no lo hubiéramos hecho. 但是可惜已经太晚了。Pero siempre ya es tarde. 那这件事在告诉我们。Entonces, este hecho nos está diciendo 人的经验常常靠不住啊。Que las experiencias nuestras no son siempre confiables. 人自己本身也常常靠不住的啊。Porque uno no puede confiarse en sí mismo. 有时候好的地方也靠不住啊。Y también algunos lugares que consideramos buenos. 甚至于我们看到很好的兆头，那也常常靠不住。Y no podemos confiar en ellos. Así como también cuando pasan buenas señales.De augurio y también no son buenas. Sí. 因为天有不测之风云哦。Porque las dificultades vienen sin poder predecirse. 哎，人有旦夕祸福的啊。Y nos llegan bendiciones y maldiciones. 虽然人可以计划。El hombre aunque puede proyectar. 但是决定成不成在于神。Sin embargo, el poder obtener el resultado esperado depende de Dios. 请看耶利米书。Veamos Jeremías. 请看耶利米书的第十章。Jeremías capítulo 10. 耶利米书第十章。Jeremías capítulo 10. 二十三节。Versículo 23. 耶利米书第十章二十三节。Jeremías capítulo 10, versículo 23. 十章二十三节。10, 23. 神啊，我晓得人的道路不由自己。行路的人也不能定自己的脚步啊！我们常常说路是人走出来的。Siempre decimos que el camino lo hace el hombre。但是有时候人的道路并不是自己在决定的。Sin embargo, el hombre en sí no puede tomar decisiones sobre sus pasos。明明我们想这样做，结果却相反了。Porque muchas veces va por un camino y al final va por la otra。所以说，有时候行路的人也不能定自己的脚步。Por eso el que camina tampoco puede ordenar sus pasos. 那到底谁在定人的脚步？ Y entonces, ¿quién ordena esos pasos? 我们请看箴言的十六章。Veamos Proverbios capítulo 16. 请看箴言十六章。Proverbios capítulo 16. 箴言十六章，请看第九节。16, versículo 19. 箴言十六章的第九节。Disculpe, 16, 9.十六章九节。16, versículo 9. 人心筹算自己的道路，唯有神指引他的脚步。我们可以计划。Nosotros podemos proyectar. 我们也可以尽自己的本分来筹算。Y podemos tener nuestros planes. 但是最后是神在指引我们的脚步的。Sin embargo, es Dios quien guía nuestros pasos. 所以说，谋事在人，但是成事在神。Así que Dios es quien endereza los pasos del hombre. 因此，我们信神的人跟没有信神的人是不一样的。Por lo tanto, los que creen en Dios y los que no creen en Dios no son iguales. 我们应该尽本分去做。Sino que debemos cumplir con nuestras obligaciones. 也应该尽本分去预防。Y cumplir con nuestras obligaciones para prevenir. 但是我们却不单靠自己的智慧。Sin embargo, no dependemos de nuestra propia sabiduría. 请看箴言第三章。Veamos Proverbios capítulo 3. 箴言第三章。Proverbios capítulo 3. 第五节。Versículo 5. 箴言三章五节。Proverbios 3, 5. 三章的第五节。3, 5. 你要专心仰赖神，不可依靠自己的聪明。第六节。6. 在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。第七节。7. 不要自以为有智慧，要敬畏神，远离。这是信神的人跟没有信神的人不一样的地方。Este pasaje, o sea, hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. 没有信神的人专靠自己。Los que no creen en Dios confían en sí mismo. 但是自己却不可靠。Pero sin embargo, él en sí no es confiable. 我们信神的人不敢只靠自己。Y los que son creyentes no confían en sí mismo. 重要的是要专心来依靠神。
sino que se fía de Dios. 那这个是这一段插曲所给我们直接的教训。Y esta es la enseñanza que nos deja este hecho de Pablo. 那现在我们要回头来看看这一个事件的决定性因素。Y vamos a continuar hablando sobre las razones de esta decisión que tomó el centurión. 因为当时微微吹起南风，大家觉得很得意啦。Porque en aquel entonces estaba soplando el viento del sur. 那到底这件事在我们今天的属灵信仰上有什么教训呢？ Y esto qué lección nos deja a nosotros en lo espiritual? 今天在我们的信仰生活上，我们好像一条船。En nuestra vida espiritual parecemos un barco. 我们的信仰历程就好像在大海当中航行一样。Y nuestra fe va por el mar.有时候我们也会看到微微南风出现哦。Y también muchas veces vemos soplar el viento, la brisa del sur. 这个南风可以决定我们怎么做决定哦。Y este viento nos hace tomar algunas decisiones. 因此我们应该如何的面对呢？ Y entonces, ¿cómo debemos enfrentar este viento? 我们想提出三点来跟大家做勉励的。Voy a hablar sobre tres puntos para exhortación mutua. 第一点哦。Primer punto. 这个南风很可能是魔鬼的引诱。Este viento del sur puede ser una tentación del diablo. 所以我们千万不要在迷惑当中得意哦。Por lo tanto, no debemos contentarnos en la perdición. 第二点。Segundo. 这个南风也许就是真神给我们的怜悯。Este viento del sur también puede ser una misericordia de Dios. 是给神给我们特别的恩典。Que es una gracia dada por Dios. 我们千万不要在恩典当中得意哦。Y cuando tengamos esta gracia, tampoco no debemos contentarnos. 第三点。Tres. 这个南风也许是真神对我们的宽容。Y esta brisa del sur también puede ser una compasión de Dios. 哎，让我们今天能够平安过日。Para que podamos tener paz en nuestra vida. 但是我们也千万不要在平安当中得意哦。Pero sin embargo, tampoco debemos estar muy contentos en estos tiempos de paz. 首先我们来谈第一点。Vamos a hablar sobre el primer punto. 有关魔鬼的引诱了。Sobre las artimañas del diablo. 有时候魔鬼会给人一点点甜头吃哦。El diablo a veces da buenas cosas al hombre. 有时候魔鬼会给你很多花言巧语听哦。Te dice palabras dulces. 这时候有的人会被弄得头昏脑胀的。Y el hombre puede estar mareado por estas palabras. 啊，就觉得没有关系啦。Y entonces ya no le parece que está mal. 啊，可以做啦。Y sigue esos pasos. 啊，结果就中计啦。Y entonces cae en esta trampa del diablo. 我们来举两个例子来说明哦。Vamos a tomar dos ejemplos. 首先，我们看看始祖亚当夏娃。Veamos primero a Adán. 请看创世纪第三章。Génesis capítulo 3. 请看创世纪第三章。Génesis capítulo 3. 第四节。Versículo 4. 创世纪第三章的第四节。Génesis capítulo 3, versículo 4. 三章四节。Capítulo 3, versículo 4. 蛇对女人说：“你们不一定死。”第五节。Cinco. 因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了。你们便如神能知道善恶。第六节。Six. 于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃的，又给她丈夫，她丈夫也吃了。为什么亚当夏娃会犯罪呢？ ¿Por qué pecaron Adán y Eva? 因为魔鬼的引诱了。Fue por tentación del diablo. 那魔鬼是怎么引诱他们的呢？Y cómo el diablo pudo tentarlos. 哎，给他们很好的、很好听的话听啦。El diablo les habló palabras dulces. 神说吃了这个果子必定要死。Dios dijo, cuando coman esta fruta, ustedes morirán. 魔鬼说不一定啦。Pero el diablo le dijo, 不一定是多好的一件事呢。El diablo le dice, no moriréis. Y esto le fue bueno para la mujer. 啊，不但不一定会死。No solamente no morirán,
你还会像神一样聪明呢？ Sino que te convertirás tan inteligente como Dios. 啊，你眼睛就亮起来了。Y se te abrirán los ojos. 啊，就像神一样能够知道善恶了。Y tendrás la misma sabiduría de Dios. 天下有这么好的事情吗？ Hay buena tan cosa tan buena como estas. 但是魔鬼会告诉你很好哦。Y el diablo te dijo que sí. 哎，不错哦。Que es bueno. 哎。啊、结果夏娃一看果然不错啊。Entonces Eva vio y le agradó a los ojos. 她一看哎呦那个善恶果哎真的应该很好吃哦。Y dijo, sí, puede ser que sea realmente bueno para comer. 而且看起来很漂亮啊。Y se, era, o sea, era bonito. 哎呀吃了又可以很聪明啊。Y también ella será, inteligente si lo come. 啊、为什么那么傻不吃呢？Entonces, ¿cómo voy a ser tan necia de no comer? 所以他就勇敢地把它摘下来吃了。Entonces, tuvo la valentía de tomar el fruto. 啊，结果中计了。Y así cayó en la trampa del diablo. 所以魔鬼的话是不可以信的。Las palabras del diablo no son creíbles. 虽然好听，是绝对不能相信。Aunque son buenas para oír, pero no son buenas para creer. 虽然听起来是很舒服，但是你不可以去顺从。Son buenas, te hace sentir bien oírlas, pero no deben obedecerlas. 有时候给我们甜头绝对不能尝的啦。Estas palabras dulces no son buenas para probarlas. 因为那是微微南风哦。Porque se parecen, o sea, son las brisas del sur. 哎，千万不要中计哦。Y no debemos caer en su trampa. 再过来，我们看看主耶稣。Otro ejemplo, el Señor Jesús. 当主耶稣受魔鬼试探的时候。Cuando Jesús fue probado, tentado por el diablo. 魔鬼是怎么试探主耶稣的呢？ ¿Cómo hizo el diablo para tentar a Jesús? 请看路加福音。Veamos Lucas. 请看路加福音的第四章。Lucas capítulo 4. 路加福音第四章。Lucas capítulo 4. 第五节。Versículo 5. 路加福音第四章的第五节。Lucas 4, versículo 5. 四章五节。4, 5. 魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看。第六节， 6. 对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。”第七节， 7. 你若在我面前下拜，这都要归你。第八节， 8. 耶稣说：“经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉。”魔鬼怎么试探主耶稣呢？ El diablo tentó a Jesús. 其中一个很厉害的方法就是将世上万国还有万国的荣华都给主耶稣看。Enseñándole todas las glorias y las potestades que hay en este mundo. 这个好像南风一样很厉害的。Esto también se parece a la brisa, al viento del sur. 你看了就动心啊。Que uno cuando ve se siente tentado. 然后魔鬼对他说，Y el diablo también le dijo, 你要这些都可以给你啊。Si tú quieres, te entrego todo esto. 世界的王就是魔鬼。El rey del mundo es el diablo. 魔鬼在这个世界掌权。Y el diablo tiene toda la potestad de este mundo. 所以魔鬼可以说要给你，他就给你。Por eso, él tiene derecho, tiene poder para dar estas potestades a la persona que quiere. 但是有一个条件哦。Pero hay una condición. 你不要拜神啊。Que dejes de adorar a Dios. 你只要拜我一下就可以了。Y me adorares a mí, entonces yo te daré. 还好主耶稣没有中计哦。Y el Señor Jesús no cayó en esta trampa. 主耶稣用圣经的话来抵挡他。Él usó la palabra de la Biblia para resistirlo. 当拜主你的神。Él dijo, al Señor tu Dios adorarás. 而且要单单的侍奉他。Y también a Él solo servirás. 主耶稣胜过了。Y así Jesús venció contra el diablo. 没有被那微微的南风给欺骗了。Él no fue engañado por esta brisa del sur. 因此今天我们在世界上生活着。Por eso, cuando vivimos en este mundo, 或许我们会有一种困惑想不通的事情。Posiblemente tenemos algunas incomprensiones. 那是什么呢？ ¿Y cuál es esta incomprensión? 为什么那个作恶的人亨通呢？ Nos preguntamos, ¿por qué el que es malo siempre le va bien? 为什么他不相信神可以赚那么多钱呢？ ¿Por qué el que no cree en Dios gana mucho dinero? 请看诗篇。Veamos Salmos.
诗篇七十三篇。Salmo 73。请看诗篇七十三篇的第二节。Salmo 73 versículo 3。七十三篇第二节。Dos。至于我，我的脚几乎失神，我的脚险些滑跌了。第三节。Tres。我看见恶人和狂傲的人想平安，就心怀不平了。好，跳过去，我们请看十七节。Pasemos al versículo 17. 十七节。17。等我见了神的圣所，思想他们的结局。十八节。18。你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中了。在这里作诗的人这样讲哦。Aquí el salmista dijo. 有时候他几乎跌倒了，在信仰上跌倒了。Que él a veces se tropieza en la fe. 为什么？ ¿Por qué? 因为他看到微微的南风。Porque él vio las brisas del sur. 为什么那个恶人反而平安呢？ Él se pregunta por qué el que es impío tiene prosperidad. 为什么那个狂傲的人反而赚钱，赚很多钱呢？ ¿Por qué el arrogante gana tanto dinero? 有时候他一直想，想不通啊。Y él piensa, piensa, pero no tiene una, un, no entiende. 啊，后来他终于想通了。Después él se le abrió los ojos. 他进到神的圣所，到了教会，他终于想通了。Él llegando, al santuario de Dios y comprendió. 原来这不是好事情啊。Comprendió que eso lo que le pasan a los impíos no era bueno. 这好像那个家长把那个小孩子放在溜滑梯上面哦，让他滑下去一样了。Semejante a un padre que pone a su hijo en juegos peligrosos. 把他滑到沉沦当中，永远没有办法再起来啊。Porque lo deja un lugar donde él cae en asolamiento y no puede levantarse. 所以我们绝对不要被恶人的平安给困惑。Por lo tanto, no debemos caer en igual situación. 我们反而要引以为戒。Sino debemos tomar este ejemplo como amonestación. 因为这不一定都是好的。Porque no siempre es cosa buena para nosotros. 不是看见南风都好。No siempre viendo el viento del sur es bueno. 换句话说，不是顺利，不是发财就对。Es decir que si a uno le va bien o si gana mucho dinero es bueno. 哇，我们要用神的话做标准来衡量。Sino que debemos medir con las palabras de Dios. 要相信神的话，而不可以相信鬼的话。Y debemos creer en la palabra de Dios y no en la palabra del diablo. 第二点。Segundo. 有时候神给我们的怜悯啊。A veces la misericordia de Dios. 这是神给我们特别的恩典。Es una gracia especial de Dios. 但是如果我们把它看错了。Pero si lo miramos en forma errónea, 我们会以为好像我比别人好。Entonces podemos pensar que nosotros somos mejores que otros. 结果在恩典当中就得意了。Y uno se siente especial dentro de la misericordia. 最后反而就失败了。Y al final, cae en la equivocación. 好，我们来举一个例子，好。Un ejemplo.请看路加福音。Lucas, 第十三章。Capítulo 13. 请看路加福音第十三章。Lucas, capítulo 3. 第一节到第五节。Versículo 1 a 5. 路加福音十三章第一节到第五节。Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 5. 第一节。1. 正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉耶稣。第二节。Dos. 耶稣说，你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？第三节。Tres. 我告诉你们，不是的，你们若不悔改都要如此灭亡。第四节。Cuatro. 从前西罗亚楼倒塌了，压死了十八个人，你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？第五节。我告诉你们，不是的，你们若不悔改都要如此灭亡。当时以色列百姓也有这样错误的观念啊。El pueblo de Israel también tuvieron un pensamiento erróneo. 在神的恩典当中得益。Ellos estaban contentos, jactando en la misericordia de Dios. 尤其当他看到别人受患难的时候，更得意了。
y se jactaban de las dificultades de otros. 以为自己比别人好。Y se piensan que ellos son mejores que otros. 其实不是的。Sin embargo, no era así. 因此主耶稣在这里举例来警告他们呢。Por eso acá el Señor Jesús tomó un ejemplo. 主耶稣举了两个例子。Le dijo dos ejemplos. 一个是新闻呢、啊。刚刚发生的事情。Uno era un hecho que había ocurrido recientemente. 就是有一些加利利人被比拉多给杀了。Y era que algunos galileos fueron muertos por Pilato. 主耶稣说：“你们以为这些被杀的人是罪很重吗？” Y Jesús les preguntó si los que murieron tenían mucho pecado. 耶稣说：“不是的啦。” Y Jesús le dijo que no. 如果你们不悔改，结局是一样的。Y les dijo que si ustedes no se arrepienten, tendrán el mismo fin. 第二个例子是旧闻，以前发生的历史。Y el segundo ejemplo era un hecho que había ocurrido antes. 主耶稣说，从前西罗亚罗倒塌压死18个人，你们知道吗？ Lo que había ocurrido en la torre en Siloé, que donde murieron 18 personas. 这是不幸的事件啊。Que era un hecho lamentable. 那你们以为这十八个人就是因为罪很重才得到这样的结局吗？Y les preguntó, ¿ustedes piensan que estos 18 personas murieron porque eran pecadores? 主耶稣说不是的啦。Y Jesús le dijo que no. 换句话说，你们也不见得比他们好。En otras palabras, tal vez ustedes ni siquiera son mejores que ellos. 如果你们不悔改，也要这样灭亡的。Y si ustedes no se arrepienten, también perecerán igual. 因此，主耶稣告诉我们一个很重要的观念呐。Por eso Jesús nos da una lección.当我们看到别人受管教或受患难的时候，千万不要自以为得有。Que cuando algunas personas sufren alguna dificultad, uno no debe jactarse. 反而要更加警醒。Sino debe estar aún más precavidos. 如果我们在恩典当中得以，那就好像看见微微的蓝风一样啦。Porque si nos deleitamos en esos momentos, es como si nosotros estamos viendo este viento del sur. 好在不是我。Que nos jactamos de que, qué suerte que no soy yo quien sufre. 接下来因为我不错。Y después va a seguir pensando que porque yo soy mejor que otro. 所以这是应该的。Y entonces él está obteniendo lo merecido. 这个叫做吹起蓝风啦。Y a esto se lo denominamos que se está soplando el viento del sur. 自己在当中得意起来了。Y uno se jacta, se deleita. 结果呢，灭亡了。Su final es la perdición. 其实别人受灾祸是给我们一个见解哦。En realidad, cuando una persona sufre adversidad, otra persona sufre adversidad, no es una amonestación para nosotros. 告诉我们，如果我们不悔改，要跟他一样。No está diciendo que si nosotros no nos arrepentimos, vamos a tener el mismo final. 不是告诉我们说我们比他好，不是哦。Y no nos está diciendo que somos mejores que ellos. 因此不可以看错。Por eso no nos equivoquemos. 再看罗马书。Veamos también Romanos. 罗马书第九章。Libro de Romanos capítulo 9. 罗马书第九章，请看29节。Romanos capítulo 9 versículo 29. 罗马书第九章的29节。Romanos 9:29. 又如以赛亚先知说过。若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。当时以色列百姓一个错误的观念。Los israelitas tenían un mal pensamiento. 他们认为我们国家之所以没有灭亡，因为我们不错。Ellos pensaron que su país no se destruyó totalmente porque eran buenos. 我们没有像过去的索多玛城。Que no eran como Sodoma.没有错，索多玛是很罪恶啊。Porque Sodoma era una ciudad pecaminosa. 所以神用火把它灭掉了。Por eso Dios los destruyó con fuego. 今天我们没有灭掉，是因为我们比他好啊。Y hoy día nosotros no fuimos destruidos totalmente porque somos mejores que ellos. 保罗说也不是这样哦。Sin embargo, Pablo le dijo que no era así. 今天为什么神没有把我们给灭了呢？ Le dijo que Dios no destruyó totalmente a Israel.不见得我们比他们好。No porque somos mejores que ellos. 而是神还怜悯我们。
sino porque Dios aún tiene misericordia de nosotros. 所以神让我们再存活下去。Por eso Dios permite que nosotros podamos seguir viviendo. 如果神不怜悯我们一条一条跟我们算哦，他早就像索多玛的啦。Porque sin la misericordia de Dios, nosotros seguramente habríamos ya perecido. 因此我们在神的怜悯当中千万不能得意哦。Por eso tampoco debemos deleitarnos en la gracia de Dios. 另外一种情况。Otra situación puede ser, 就是盟主同工以后不可以得意哦。Que una vez que Dios haya acompañado en nuestro trabajo sagrado, tampoco debemos deleitarnos por ello. 有时候神会给我们某一些恩赐哦。Dios algunas veces nos da un dones especiales. 有时候神会借着我们的恩赐来替他做一些工作。Y a través de estos dones que nos da Dios, hacemos trabajo por Él. 但是这并不一定证明我们是很好。Pero esto no testifica que nosotros somos buenos, mejores. 比如说，当我们讲了一篇很好的道理以后。Por ejemplo, cuando terminamos de decir un buen sermón. 不见得我们的嘴巴灵修就很好哦。No significa que nuestras bocas son limpias. 比如说，神借着我们的手行了一件大神迹。O a través de nuestra mano hicimos un gran milagro. 这不见得我们的手都很干净哦。Tampoco significa que nuestras manos son totalmente limpias. 当我们祷告被圣灵充满起来。O cuando oramos y nos llena del Espíritu Santo. 不见得我们的心都很纯正哦。No es totalmente cierto que nuestro corazón es puro. 所以不要给那个盟主同工后面那个景象给迷惑了。Así que no nos engañemos por este acompañamiento de Dios en nuestro trabajo. 啊，结果就洋洋得意啊。Y nos deleitamos también por ello. 甚至于自义起来了。Y nos sentimos justos. 圣经说自义就是不义的开始。Porque para Dios, cuando una persona se siente muy justo, es cuando empieza la injusticia. 哇，我们必须要特别小心呐。Y debemos ser cuidadosos. 请看路加福音第十章。Veamos Lucas capítulo 11.路加福音第十章。Lucas capítulo 10, perdón, capítulo 10. 请看路加福音第十章十七节。Lucas capítulo 10, versículo 17. 路加福音第十章十七节。Lucas capítulo 10, versículo 17. 那七十个人欢欢喜喜地回来说，主啊，因你的名就是鬼也服了我们啊。十八节。18. 耶稣对他们说，我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。十九节。19. 我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们的。二十节。20. 然而不要因为鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。当主耶稣在世上传福音的时候，Cuando Jesús predicaba en el mundo, 主耶稣曾经差了七十个门徒出去做工啊。Una vez envió a 70 para ir a trabajar por él. 他们回来的时候，每个人都好高兴哦。Y cuando regresaron estas 70 personas estaban muy gozosos. 为什么？ ¿Por qué? 因为神跟他同工啊。Porque Dios trabajó junto con ellos. 甚至于连鬼他都把他制服了。Y ellos pudieron dominar a demonios. 这是事实啊。Y esto fue cierto. 主耶稣也肯定。Y Jesús también lo testificó. 主耶稣说，我已经给你们权柄了。Y Jesús le dijo, yo les di a ustedes potestad. 没有什么可以害你们。Y que nada mal le pasará. 但是在二十节，主耶稣叮咛他们一件非常重要的事哦。Sin embargo, les advirtió una cosa. 千万不要为这些事来高兴。Que no se regocijen por lo sucedido. 换句话说，千万不要把做工的成果当作自己的得意啊。En otras palabras, no deben regocijarse en los trabajos que uno logra hacer. 因为这并不证明你们就能得救。Porque esto no significa que serán salvos. 什么人能得救？ ¿Quiénes serán salvos? 不是赶鬼的人得救。No aquellos que pueden echar demonios. 而是遵行天父旨意的才能得救啊。Sino serán salvos aquellas personas que cumplen con la palabra de Dios. 所以你们不可以单单为鬼服了你们就高兴。Por lo tanto, no deben regocijarse porque pueden dominar a Satanás. 因为那好像错看了微微的南风啊。Porque esto sería también una idea errónea viendo al viento del sur. 你们应该更谨慎自己啊。Sino que deben estar aún más atentos. 应该要更加谦卑啊。
estar más humildes, 应该要更自以为不配啊。Estar pensando que son, no, son mereci- no son dignos, 这样才能保证我们得救的。Para poder después ser salvos. 第三点。Tercer punto. 有时候神的宽容让我们平安，我们会得意啦。A veces, cuando la compasión de Dios nos llega, nos regocijamos. 照理说啊，人犯了罪，没有资格得平安的。Cuando el hombre pecó, en realidad no merece tener paz. 我们请看约翰福音第三章。Veamos primero de Juan, capítulo 3.约翰福音第三章 Primero de Juan, capítulo 3 36节 Versículo 36请看约翰福音第三章36节 Juan, capítulo 3, versículo 36 约翰福音第三章的36节 Perdón, libro de Juan, capítulo 3, versículo 36信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒藏在他身上。这里讲到不信的人，神的震怒在他身上。Aquí habla sobre lo que, los no creyentes que la ira de Dios estará sobre él. 所以不信的人就有罪的人嘛。Y los que no son creyentes son pecadores. 有罪的人，神的震怒常常在他身上。Y los pecadores tienen la ira de Dios sobre ellos. 那既然神的震怒在他身上，他就不可能有平安的。Y si la ira de Dios está sobre él, entonces no tendrá paz. 所以照理说，世上并没有真正的平安呐。Así, lógicamente, en el mundo no hay paz. 如果有，那只是因为神的宽容。Si hay paz, es por la compasión de Dios. 哎，给人暂时平安而已哦。Que le da una paz temporaria al hombre. 事实上，在这世界上没有永远的平安。Pero ciertamente no hay una paz verdadera en este mundo. 尤其是在属灵上更没有平安的。Especialmente en lo espiritual tampoco hay una paz. 因为每天都要跟魔鬼打仗，怎么会有平安呢？ Porque él debe luchar todos los días con el diablo. 所以主耶稣才这样说。Por eso Jesús dice. 世上是有苦难的。Que en esta vida hay angustias. 只有在主里面才有真正的平安。Que hay una verdadera paz solo dentro de Jesús. 因此我们今天生活在这个苦难的世界当中哦。Y si nosotros vivimos en aflicciones, 有时候我们觉得这个世界蛮平安的哦。A veces por ahí tenemos la idea errónea de que hay paz. 那其实这是神给我们的宽容，特别的。Y si eso sucede es por la compasión de Dios. 请看彼得后书。Veamos segundo de Pedro.请看彼得后书第三章。Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. 彼得后书第三章的第八节。Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 彼得后书三章第八节。Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 三章第八节。3, 8. 亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可以忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。第九节。9. 主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿意有一个人沉沦，乃愿意人人都悔改了。这里讲到有时候灾难还没有临到之前，有人以为说神是单言呢。Aquí nos habla que algunos piensan que las tribulaciones llegan porque Dios se tarda. 哎，那单言就是好像迟到一样啊。Que si como que Dios llega tarde.可能神很忙啊，没有时间啊，所以不准时啊。O que Dios está muy ocupado en otras cosas. 圣经说不是啦。Y la Biblia, sin embargo, no dice que no es cierto. 哎，不是单言，乃是宽容你们啊。Que Dios no viene, o sea, por tardanza, sino por paciencia. 正因为神的宽容，所以我们现在没有灾祸啊。Y por esta paciencia de Dios, las tribulaciones no nos llegan. 那为什么神要宽容我们？ Y por qué Dios tiene paciencia y compasión por nosotros? 目的就是给我们时间啊。Su objetivo es darnos más tiempo. 给我们最后的机会啊。Darnos la última oportunidad. 希望我们能够趁着平安的时候赶快回转啊。Él espera que cuando tenemos paz, nosotros nos volvemos hacia Él. 免得灾难临到你就来不及了。Para que cuando lleguen las tribulaciones ya no es tarde regresar. 神乃是希望我们赶快回转得救。Su idea es que nosotros podemos volver a él y ser salvos. 因此，如果我们错看了，
Y si nos equivocamos en esto, 好像看到微微南风一样啊。Pensando que estamos viendo el viento del sur, 看不到那个微微南后面的东风巨浪狂风啊。Y no vemos el viento huracanado que viene detrás del viento del sur, 我们还以为说没关系啊。Y nos sentimos que estamos en paz, 甚至还很得意说好了，开船了、啊，走了。Y decidimos zarparnos. 请问这不是自找死路吗？Les pregunto, esto no es ir hacia la muerte segura. 所以我们千万不可以给假象的平安给误导。Por lo tanto, no debemos ser engañados por estas falsas imágenes. 有三种情况我们要特别留意啊。Hay tres situaciones que debemos ser, estar muy atentos. 第一种。Primero. 请看耶利米书第六章。Jeremías capítulo 6. 耶利米书第六章。Veamos, Jeremías capítulo 6. 十三节。Versículo 13.耶利米书第六章十三节。Jeremías capítulo 6 versículo 13. 六章十三节。6 13. 因为他们从最小的到至大的都一味的贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。十四节。14. 他们轻轻忽的医治我百姓的损伤，说平安啊平安啊，其实没有平安。再请看十四章。Pasemos a Jeremías capítulo 14. 耶利米书十四章。Jeremías capítulo 14, 十三节 versículo 13, 十四章的十三节 capítulo 14, versículo 13, 我就说哎呀主神啊，那些先知常对他们说，你们必不看见刀剑，也不遇见饥荒，神要在这个地方赐你们长久的平安、哦、第一种情况，如果有那个假先知哦，说没有问题啦，平安啦、啊、你不要信哦。En la primera situación, cuando hay falsos profetas que te dicen que hay paz y no debes creerles. 因为嘴巴说平安，其实根本没有平安。Porque aunque en su palabra dicen que hay paz, en realidad no hay una paz verdadera. 因为当一个人离开神，怎么可能有平安呢？ Porque ¿cómo puede tener un hombre paz cuando se aleja de Dios? 这个世界这样罪恶，怎么可能会有平安呢？Y un mundo tan pecaminoso como este, ¿cómo puede haber paz en él? 所以千万不要轻易就相信哦。Entonces no creamos, no creemos en él fácilmente. 第二种情况。Segunda situación. 请看彼得后书第三章。Segundo de Pedro, capítulo 3. 彼得后书第三章。Segundo de Pedro, capítulo 3. 第九节，第三节。Versículo 3. 彼得后书三章。第三节。Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 3. 第三节。Tres. 第一要紧的该知道，在末世必有好讥笑的人，随从自己的私欲出来讥笑说。第四节。Cuatro. 主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物兴起，万物与起初创造的时候仍是一样的。第五节。Cinco. 他们故意忘记从太古凭神的命有了天，并从水而出，借水而成的地。第六节。Seis. 故此当时的世界被水淹没就消灭了。第七节。Siete. 但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判，遭沉沦的日子用火焚烧。第二种情况就是在主耶稣再临之前。La segunda situación va a ocurrir que antes de la venida de Jesús, 会有很多好讥笑的人出现。Y habrán muchos burladores. 他会告诉你说平安啊，没有问题的。Que te dirán que hay mucha paz, no tengas miedo. 不会有世界末日的。No llegará el fin del mundo. 安心吧。Vaya en paz. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为你看每天这个地球还不是都一样在转呢、啊、Porque ven que todos los días la tierra gira igual como antes. 每天太阳不是很准时从东方升起吗？ Y que el sol sale a tiempo del este, 万物跟过去都一样的。Y que todas las cosas siguen como fueron antes. 哎，所以安，不用担心。Por eso te dirán, vayan en paz, que nada ocurrirá. 啊，这个听起来很舒服哦。Y si cuando escuchamos estas palabras nos sentimos bien. 好像是那微微的南风一样。Como las brisas del sur que nos llega. 但是千万不要得意哦。Pero no debemos creerles. 因为主耶稣来像贼一样，谁都料想不到的。Porque Jesús vendrá como ladrón y nunca sabremos cuándo vendrá. 所以我们必须要警醒预备啊。Por eso debemos estar preparados. 要随时准备迎接主耶稣的再临啊。Preparado para recibir su segunda venida. 第三种情况。
Tercera situación. 请看《帖撒罗尼迦前书》。Veamos primero de Tesalonicenses. 帖撒罗尼迦前书第五章。Primero de Tesalonicenses capítulo 5. 帖撒罗尼迦前书第五章的第二节。Primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. 帖撒罗尼迦前书五章二节。Primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. 因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的贼一样。第三节。Tres. 人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到，他们如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱的。第三种情况是自我的安慰的。Y la tercera situación es una paz falsa que uno se dice a sí mismo. 啊，平安稳妥，不会有问题的。Dice, hay paz y seguridad, todo irá bien. 当人这样想，当人这样说的时候，其实。就是最危险的时候。Sin embargo, cuando el hombre piensa que está con mucha paz y seguridad, es cuando llegan las tribulaciones. 是啊，所以不可以自己认为是平安的。Por eso no debemos creer que hay paz y seguridad. 也不能自我安慰平安稳妥了，不可以的。Ni tampoco consolarse a sí mismo con estas palabras. 哎，我们应该有忧患的意识。Sino que debemos estar precavidos siempre recibiendo la dificultad. 就是能够居安而思危。Es decir, estar en paz, sin embargo, preparado para la dificultad. 在平安的时候就想到危险一临到，我该怎么办？ Y estar pensando que si llega las adversidades, ¿qué tendré que hacer? 这样才不会被平安的假象给误导了。Y así no nos dejaremos engañar por esta paz falsa. 最后，我们来看路加福音十七章。Por último, veamos Lucas capítulo 17. 最后，请看路加福音十七章。Lucas capítulo 17.二十六节 Versículo 26路加福音十七章二十六节 Lucas capítulo 17 versículo 26十七章二十六节 17, 26挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。二十七节 27, 那时候的人又吃又喝又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来把他们全都灭了。二十八节 28, 又好像挪德的日子，人又吃又喝又买又卖又耕种又盖造。二十九节，到罗德出索多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。三十节，人子显现的日子也要这样。三十一节，当那日，人在房上，器具在房里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。三十二节，你们要回想罗德的妻子。历史好像一面镜子。La historia es como un espejo. 历史给人很多的教训。Nos deja muchas enseñanzas. 但是历史却一直在重演。Sin embargo, la historia repite. 所以历史常常都是悲剧的。Por eso, en la historia vemos historia, hechos tristes. 因此，我们今天在信仰上必须要非常小心。Por eso debemos ser precavidos en nuestra fe. 今天我们像一条船。Porque somos como un barco.我们在这个苦海当中航行着。Que navega en un mar de angustias. 我们会面临许多的抉择。Y que debemos enfrentar muchas elecciones. 而这个抉择可能决定我们的生死。Y cada una de estas elecciones nos pueden llevar a vida o muerte. 那这个时候我们必须要非常的留意哦。Por lo tanto, frente a estas situaciones debemos estar muy atentos. 或许我们会看看微微南风刮起呀。Podemos enfrentar a estas brisas del sur. 那我们要看，要信吗？ Y entonces, debemos creerle. 我们是信神的话，还是信人的话呢？ Nosotros creemos en la palabra de Dios o en las palabras del hombre. 我们是信神的话，还是信鬼的话呢？ Creemos en la palabra de Dios o en las palabras del diablo. 我们是照常每天又吃又喝又买又卖呢？Nosotros continuamos comiendo, bebiendo, comprando. ¿O si nos ponemos atentos? Y en paz, en tiempo de paz, pensamos en tiempo de adversidad. 时刻警醒预备。Y que en todo momento estamos atentos. 绝对不被微微的南风给迷惑了。Para no ser engañados por este viento del sur.求主帮助我们 que Dios nos ayude, 让我们永远居住 para que nosotros podamos
siempre de vivir. 南风算不得什么。Para que nosotros podamos no confiar en este viento del sur. 重要的需要遵行神的旨意。Sino que lo más importante es seguir las palabras de Dios. 让我们都能够做最聪明的抉择。Para que podamos tomar la elección más adecuada. 能够三思而后行。Y que siempre meditemos antes de obrar. 绝对不会看见南风就往前跑。Entonces no cometeremos el error de seguir el viento del sur cuando no debemos hacerlo. 唱诗。Cantemos. 305首。Himno 305. 305.